Y ya yéndonos para la frontera con Estados Unidos, potrero de nieve, potrero de chamizos. Autopista muy sola. ¿Por qué? Porque no es época de vacaciones y es donde nosotros aprovechamos esa gran oportunidad. ¿Qué tal, amigos? Aquí saludándolos con la familia Salinas Hernández. Podemos hablar de muchas cositas que tienen que ver con los paseos. Una de ellas es las requisas de los oficiales de inmigración o de las preguntas en el paso de Canadá a Estados Unidos. Ellos, cuando ven así, son familias que vamos en ese plan de terminar en Costa Rica, casi no ponen mucho problema ni de ida ni de venida. Sin embargo, si ellos quieren pararlo a uno y decirle que pena, pero vamos a revisar todo el vehículo maleta por maleta, no hay nada que hacer. Y hay casos, se han visto, y hay salones especiales donde meten tu carro y eso con rayo láser, de todo lo investigan, que ellos nunca saben qué drogas o cosas o armas o esto se lleven, o personas también, de pronto una maleta va a volar. Así que, con gente de Dios, en 20 minutos estaremos pasando. Yo no grabo cuando ya estoy frente a ellos, por respeto a ellos. Pero no deja de ser siempre esta parte tormentosa del viajar. Hoy en día, cuando estamos hablando de llegar a los Estados Unidos, no siente uno esa cordialidad, esa amabilidad o esa ¡ay, qué rico, ya voy a llegar a Estados Unidos! No. Y más los latinos, que tenemos como un delirio de persecución. ¡Ay, pero no, verdad! Pronto, no solo porque uno sea colombiano, qué sé yo, sino que tenemos en nuestra cultura, en nuestro interior, ese delirio de persecución en ese sentido. Y ellos, la verdad, por la pregunta era, son muy cansones. Así que esperamos que nos vaya bien con los oficiales de inmigración. ¿En ese cementerio? Ay, 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 ay. Más solitario, más congelado. Ay, sí, mejor dicho. Bueno, eso es placa de Ontario. Ahorita miramos en Estados Unidos si se ve mucha placa de Ontario en el lado de Estados Unidos. Eso es un buen juego. Así como juega uno, ¿qué placas terminas en pares o impares? O formas de las nubes. Esa es otra idea que me dio Kater Félix, que recientemente vino de Estados Unidos manejando. Y me dice que uno de los juegos que hizo con los hijos es ver formas de las nubes. Y mira, para ser invierno está espectacular. Menos 3 grados centígrados entre chamizos y alquito de nieve. Carreteras solitarias. Bueno, ya vamos aproximándonos aquí a las casetas de los oficiales de inmigración. Ahí se ve el puente. Y mira, no hay casi visitantes que atraviesen aquí de Canadá a Estados Unidos. Mucha suerte. Ahí vamos. Ahí está public washrooms. Mira, hay baños, si quieren de pronto. ¿Y por qué no paras ahí en el baño? ¿Sí? Bueno, y puedes parar a 200 metros de la frontera, puedes parar ahí en los baños. Y los que vienen ya hacia Canadá, ahí está, dice Canada Customs Duans and Immigration. Estamos aquí a 200 metros, allá, hay una caseta. Bueno, acabamos de pasar, fue el peaje. Entonces, para entrar a Canadá, sí se están vendiendo todos los gringos para acá. Mentira, no, porque es que el canadiense como pasea tanto, entonces está devuelto otra vez a Canadá. Acabamos de pasar el peaje, 325 americanos. Y este puente tan chévere, nunca lo habíamos pasado por este lado. Este es uno de los pasos. Mi pregunta es, ya aquí al otro lado, siempre acostumbramos a pasar era para el lado de Niágara o de Búfalo, entonces me queda la duda, si ustedes me ayudan allá en casa, en Google, pasando por este puente de Sarnia, del lado de London. Este es entonces el lago Huron, ya. Yes. Aquí estuvimos 2 años atrás campando y hay un video del super inmigrante AZ. Ese es el lago Huron, uno de los grandes lagos. Pero mira qué bonito esto. Sí, está bien, 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 pero bien, bien hermoso. No se ha frisado el lago. En esta época eso era para que estuviera así de blanco, pero no, mira, no se ha congelado. A ver, nada de Spanish. No se ha congelado el lago.
esto está bonito por acá. Ya vamos a llegar aquí. Al este, ¿este es para abrirse? No, 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 mentira, no sé. No, este no se abre. No, porque está muy, está bien alto. Ajá, ya es lado. Canadá, Estados Unidos. Y allí Canadá. Ahí pasando nadandito si quieres por la noche. Ahí las dos banderitas. Esto está bonito. Entonces, mi pregunta al millón es, ok, ese es el lago Huron, este es Estados Unidos, pero esto es de Michigan, ¿sí? Michigan, ok. Detroit. Y tú sabes que Detroit fue muy, muy famosa por el campo automotriz y llegó también a quebrarse. La GM, la Ford, andan como de capa caída un poco por acá, por este lado de Detroit. Un poco de información. Aquí, cars. Esto ya es inmigración. Aquí ya, échese la bendición, espere su turno. Mira, bueno, ok, no importa. Llegamos aquí. Stop here. Aquí hay que esperar. La gente, tranquilos. La bendición. ¡Pasamos! Uy, no dejas de seguir azorante. Sí, con usted. ¿Dónde nacieron? En Colombia. ¿Para dónde van? Costa Rica. ¿A qué hora es el vuelo? ¿Cuándo? Hoy, 5 de la tarde. ¿Qué hora es? 12. ¿Son ciudadanos americanos? No, canadienses. Y vuelven y le preguntan a uno. Bueno, estamos aquí al otro lado. Para que tengas una idea, allá dejamos el lago Huron, salimos desde Sarnia, London, y vamos en la mitad a llegar aquí a este otro lago grande, que es el de el lago Erie. En la mitad hay un laguito, no sé cómo se llama, se los estoy viendo, pero estamos a 50 minutos, de 12 a 1 a la frontera y de 1 a 2 al parqueadero del aeropuerto. Seguimos aquí, en un panorama no muy caluroso, no muy entretenido. Potrero de peladero y potrero de nievecita. Mira que ya descubrí cómo se llamaba el laguito ese pequeño que está entre los dos. Se llama el St. Clair. Y mira que se comunican ahí en ese estrechito con el Erie. ¿Sí? Y se comunica ahí al Erie. Muy bien. Ya estamos a 20 minuticos. La buena música. Sonora. Carruseles. Oye, Lea. La Comay. Me fascina. Vamos a ver si le muestro americanos hablando por celular mientras manejan. He visto muchos, pero no los he grabado porque me da pena. Vamos a ver si cojo alguno. Ana. Ahí nada más. Ahí nada más. Ahí nada más. Ahí nada más. Ahí nada más, ahí nada más. ¡Listo! La buena salsa latinoamericana. Señoras y señores, de Colombia para el mundo, la Sonora Carruseles. Habla por celular para grabarte. Habla por celular para grabarte. Señoras y señores, vamos a ver cuántos gringos están hablando por celular. Ninguno, misión que hagamos el pato. Estas son las partes así de Detroit, feas, acabadas, destruidas. Muy feo, así a la entrada. Estamos aquí muy cerca al downtown y esa factoría. Y por aquí hay un túnel que va a Canadá. Ahí decía en la salida 116A. Pero sí, más lindo Canadá. Los puentes. Sí, estos son ciudades más viejas en ese sentido. Y es la parte que no me gusta mucho de los Estados Unidos. Detroit cogió mala fama últimamente, un poco más de violencia y las cosas no están marchando muy bien. El campo automotriz, que era la fuente, el recurso principal aquí de todo. Si ahí dice bridge a Canadá, si tomas la salida esa de la 96, pero si te conservas a la izquierda vas aquí de Michigan a Chicago. Conservemos la izquierdita.
sigamos por esta I-94, mira, ¿sí ves? Más claro no canto gallo. A la derecha para Canadá, si te decides devolver, o a la izquierda para Chicago. Ahí está. Van para Canadá, sigamos para Chicago. Bueno, acabamos de dejar el carro aquí en el parqueadero del hotel, a 2 kilómetros del aeropuerto, y este shuttle bus nos llevará allá a la conexión, a la terminal de Spirit Airlines. Todo bien medido. 2 horas de London acá, y de mi casa a London, otras 2 horitas. Ahí para que tengas una idea. Y allá está. Allá está la torre de control. Bueno, ya llegamos aquí a Fort Lauderdale, muy a las 9:15 de la noche, ahorita a las 11:30 sale el otro vuelo y vamos a ir allí nada más y nada menos que aquí a mecatear, pero ya estuvimos allá en el Duty Free y compramos whiskycito y todo eso allá en el Duty Free y compramos locioncita, una chéverísima. Welcome to Costa Rica, pura vida. Bueno, listo, ya llegamos una hora antes. Nuestro reloj son las 2:10, aquí son las 1:10 de la mañana. Así que muchísimas gracias a los pilotos, al estado del tiempo, a los aviones. Y felicitaciones, Costa Rica tiene un aeropuerto muy hermoso. El piso súper, súper brillante y muy limpio. Ya empezamos muy bien por ese lado. Felicitaciones a los ticos y ticas. Muy bonitas, muy bonitas. Todo tan organizadito. Y no hay un alma porque es que son las 2 larguitas de la mañana. Buenas noches. ¿Cuánto vale esto? 300 colones. O sea, como un dólar. 80 centavos. 80 centavos. Bueno, este por ese lado no es tan cara la transportada aquí. Los parqueaderos también me sorprendieron que no son tan costosos. El aeropuerto en Costa Rica era este. Vea, ese es el Museo de Arte Costarricense. Señoras y señores, imágenes nocturnas captadas aquí con la cámara del superinmigrante AZ. Hermosísima ciudad, muy parecida a Medellín, Colombia. Me encantó. Me encanta. Chévere. Muy a las 3:30 de la mañana paramos a 1 hora de nuestro destino allá al lado del mar a comer arepa colombiana con carne asada, aquí atendido por una colombiana aquí en Costa Rica. ¿Ah? No se diga más. Y la Coca-Cola es más chiquitica que la de Estados Unidos y Canadá, vea. Ponele, los mililitros son más pequeños, ponele los mililitros. Los mililitros, sí. Esto es como de 192 mililitros. Tiene menos cocaína. Bueno, bien provecho. Y en el amanecer del lunes 23 de enero, llegamos a las famosas Villas Memo aquí de Costa Rica con nuestro hermano del alma. Aquí está Don Heiner, hermano, qué rico volver a ver. Venga, ese abrazo, hermano. Ese igualmente, papá. Mire la gorra que es del campeón. Ah, mira. Muéleles, por favor, muéleles, por favor. Ahí está el nuevo capitán de la McLaren, de la Mercedes. Ahí está. Uy, usted sí que jode con la Mercedes, hasta en Costa Rica jode con eso, ¿no? Señoras y señores, bienvenidos aquí al paraíso de esta familia linda. Aquí vendrán todos mis seguidores, son 300 nomás. Ah, bueno. ¿Ok? Bienvenidos.